Vamos a meternos en otro tema. Mi hijo, mi hija, me pide un celular, pero tiene 7 años. ¿Se lo compro? ¿Qué hago? Esto responde a un estudio que dice que en la Argentina el 46% de los niños tiene un teléfono celular y rondan en estas edades, ¿no? Son muy pequeños, lo piden y lo tienen. ¿Pero es beneficioso? Se lo vamos a preguntar a ella, a una especialista, Mariela Miranda, licenciada en ciencias psicopedagógicas, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, Mariela. Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día. Con muchas ganas que nos respondas esto, ¿no? mi hijo, mi hija me pide un celular, pero claro, tiene 7 años. ¿Se lo compro? No, en realidad estábamos viendo que antes de la pandemia los niños no accedían a los dispositivos móviles. Sí, ya teníamos el problema del consumo con el teléfono móvil o con el dispositivo móvil de jóvenes adolescentes. Sí. Y antes de los 15 años ya se los estábamos sustrayendo a algunos jóvenes, a algunos adolescentes, porque era un consumo desmedido. Entonces, si lo pensamos organizativamente para el desarrollo de desde las infancias, necesitamos que ese desarrollo sea más en el afuera, en lo concreto. Entonces, pensemos en el niño de nivel inicial, que si está mucho tiempo con el dispositivo móvil, vemos que llega a la escuela haciendo esto, como que tiene un tic. Entonces, un niño adicto a la pantalla. Seguramente la mamá le da la pantalla, o el papá, o la abuela, o el tío, y el chico está muy, muy tranquilo. Es un niño que puede estar en un lugar acompañando al adulto y no molesta. Pero fijémonos que la pantalla nos está dando un estímulo luminoso y nos está haciendo que la atención esté dirigida a un solo estímulo, la luz. Y toco con un dedo. Sí. ¿Sí? No uso toda la mano. Si yo estoy con un objeto que puedo manipular, puedo encastrar, puedo mover, ya hago otro tipo de registro de la información hacia mi cerebro y activo otras vías. Organizativamente, mi pensamiento empieza a expandirse. Si yo estoy con la pantalla, solamente tengo 1 o 2 estímulos y también el cerebro se excita, vamos a decir, por la luz. Mirá vos. Entonces, yo diría que a los 7 años no es momento de darle un dispositivo móvil, porque el dispositivo móvil yo lo tengo para comunicarme, yo adulto, para comunicarme con vos, con mi familia, con mi trabajo. ¿Para qué necesitaría un niño un teléfono móvil? Claro. Mariela, cuando el adulto a veces el niño le pide para los jueguitos o para lo que sea, viste que el adulto tiende a decir, bueno, tomalo un ratito. También ahí hay que limitarlo, ¿no? Porque digo, como que se sucumben a ese mundo, no socializan y a su vez también de alguna manera, aunque no se lo has comprado, le estás dando como ese dulcecito, viste, un caramelito que después va a seguir pidiendo, ¿no? Me parece. Bueno, y es lo más difícil, porque nosotros venimos de... tenemos que educar, y educar implica poner límites. Claro. Y esos límites son qué podés hacer, qué no podés hacer, qué te permito y qué no te permito. En el caso del... Yo escucho mucho a los papás que dicen, es que se aburre, pero si nosotros también nos aburríamos, o ustedes no se aburrían cuando eran chicos, exacto. No, estoy aburrido. Exacto. Entonces, ahí sí está bueno limitar. Yo veo que hay familias que, por ejemplo, le dan tablet y tienen tanto tiempo, 30 minutos, y se apaga la tablet o el computador o el ordenador. Bueno, con el celular podemos hacer eso. Tenés entre tal y tal horario. Pero verdaderamente no lo necesito. Porque si yo tengo otras actividades lúdicas para el niño, no necesita el dispositivo móvil, pero también se va a aburrir. Ahora, supongamos que yo tengo juegos de mesa, supongamos que tengo juegos de construcción, juegos de encastre. ¿Se acuerdan que nosotros armábamos con otros Legos? Hacíamos, edificábamos, construíamos. Sí. Eso se perdió. Y ahí teníamos toda la motricidad más organizada, más integral, que lo que la pantalla me habilita. Seguro que es entretenido, no lo niego. Pero entonces pensé, voy a darle el teléfono a mi hijo un tiempo. ¿Para qué? Para que juegue. ¿A qué va a jugar? Yo se lo puedo
limitar o se lo puedo controlar, pero va a llegar un momento que no se lo voy a poder controlar. Y nos pasa con los chicos de más de 10 años que empiezan a tener un consumo porque yo hice clic y el clic me llevó a otro, a otro, a otro, a otro, y entré en un mundo que no sé dónde estoy. Claro. Y que tengo que discriminar si es verdad o no es verdad. Muchas veces ustedes habrán escuchado que les decimos lo que pasa en TikTok no es verdad. Claro. Porque parece que fuera la verdad, porque yo lo estoy viendo al video que se subió y se largó. Ven que no puede razonar. Entonces, claro, si no hago los pasos que el desarrollo evolutivo necesita, no va a poder hacer uso de del dispositivo porque no tiene esas competencias o esas habilidades desarrolladas. A mí me parece que antes de entrar a la escuela tiene que jugar. Tiene que jugar afuera, tiene que jugar adentro, tiene que jugar con tierra, tiene que jugar con objetos, tiene que llevar objetos y venir. Cuando está en la escuela, seguramente tenga actividades extraescolares de aprendizaje o deportivas o recreativas o artísticas. Miren, ¿dónde está el móvil ahí? No está. Y algo que vos dijiste que tiene que ver con la comunicación, yo lo voy a pensar una dimensión más amplia, el lenguaje. Vieron que cuando yo uso un dispositivo es monosilábico. ¿Sí? Sí. No. Pinchá, sí. No pinches. De clic, sí, no hagas clic. Entonces empezamos a ver que los niños no tienen el lenguaje, nosotros somos caudal de vocabulario. Exactamente. Porque no tienen ese ilván de las palabras. Entonces vemos que son medios indios, hablan suelto. Sí. Va, dame. Entonces fíjense cómo también una función que me invita a ver cómo está organizado ese pensamiento, ya no la puedo ver. Mariela. Que no la estoy viendo. Marina, sí. ¿Sabes también que noto, lo he notado como experiencia personal, en chicos muy chiquititos que ya dominan un celular, que así como tienen ese dominio del celular que a uno le asombra, a uno adulto dice, mirá qué rápido, los famosos nativos digitales, ¿no? Qué rápido se adaptó a eso. Les cuesta sociabilizar, les cuesta charlar, les cuesta sostener la mirada cuando están frente al otro, ¿puede ser? Absolutamente, porque no hay desarrollo de competencias sociales, porque yo tengo que mirar la pantalla y no puedo mirar acá. Yo pensaba, claro, si voy viajando en el auto, o en el micro, o en un tren, volvieron los trenes, y yo le doy el dispositivo a mi hijo para que juegue, no mira nada para afuera, entonces no sabe si es de día, si es de noche, totalmente, si hay vegetación, si es desierto, si hay mar. Fíjense que nosotros adultos, si vos me decís, anda a tal lado, pongo el mapita. Ya, ajá, ni siquiera, sí, hago el recorrido mental de por qué calle bajo, por cuál doble. Sí, sí, fíjense, sí, cómo, sí, vamos, sí, reduciendo, sí, el uso, y nosotros, sí, venimos con otro entrenamiento. Claro. Con otro steam. Sí, pensémoslo, sí, en el niño. El niño, vos le decís, ¿dónde vive tu abuela? No sé. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Porque no prestan atención. ¿Dónde están? Acá. Tal cual. Y la atención que yo le presto al dispositivo móvil es una atención sumamente recortada. Claro, yo focalizada en eso. Sí, sí, sí. Y no hay periferia. Total. Exacto. Mariela, ¿vieron? ¿Podrías? Entonces no es una atención dirigida. Por lo tanto, pues viene el déficit atencional. El chico, totalmente, va a la escuela y sí, la escuela, sí, sí, le propone una actividad en un aula. Y él tiene que empezar a mirar, a socializar, a escuchar, totalmente, a comprender y recién reaccionar o resolver. Y ya toda esa línea, que yo, toda esa panorámica, ya no la transita, porque no tiene la experiencia. Claro. Para cerrar. Entonces tú me decís, se lo doy al celular y dáselo, pero limitado el tiempo. Claro. Y pensás que te va a decir igual que está aburrido. Claro, porque, claro, no vas a solucionar el aburrimiento. Sí. Sí. ¿Qué pasa con el trastorno del espectro autista y los aparatos celulares? ¿Hay una vinculación? Yo estoy leyendo últimamente notas relacionadas, médicas, con esto. Digo, hay como algunos estudios que indicarían que el uso temprano de este aparato podría estar vinculado con este tipo de trastorno del espectro de los chicos. Me parece, lo estoy pensando, que tiene que ver con que este niño que ya cursa con este espectro autista, uh-huh, ya tiende a ser muy solitario. Uh-huh. Entonces, yo, familia, le doy un dispositivo móvil y él hace
se encierra en este mundo. Se aísla más. Entonces a mí me es cómodo, que no veo lo que no puede conmigo. Claro. No te diría que esto hace que después se sea un niño con autismo, una persona con autismo, claro, sino que es, yo ya vengo compensando la falta en que veo. Claro. Fíjate que yo te dije que los niños entran a jardín haciendo esto. Quiere decir que ese niño no juega, está muchas horas con pantalla. Y vos le preguntás a la mamá, a la persona que lo trae, ¿usa pantalla? No, te dice. Que el niño, lo único que dice es video. Mariela. Lo ves así como, claro, como persistente, cortito, como perseverante. Decimos nosotros como que hay una idea fija, claro, y claro, no es flexible. Claro. Si la idea es fija, no es flexible. Y lo que los niños tienen es esa flexibilidad de ir y venir. Y el teléfono no te deja ir y venir. Te hace estar fijo. Totalmente. El teléfono. Clarísimo. Pensemos en una tablet, pensemos en un computador. Claro. Cortito para cerrar, Mariela, tres claves entonces. Me haces un repasito, pero así, puntual. Uno, dos, tres a los papás que nos están viendo entonces en cuanto a este tema. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Primero, que si le voy a dar mi dispositivo móvil, el mío tiene una finalidad, comunicar. Sí. Él lo va a usar con otro fin. Sí. No sé cuál. Puede ser buscar información si es grande, puede ser buscar un juego, puede ser entrar en las redes, y ahí le estoy abriendo la puerta a lo desconocido, porque no sé dónde va a entrar. Total. Y quién está del otro lado en esto que él desliza, porque vieron que uno desliza, se va de un lugar a otro muy rápido. Segundo, si está con él, yo diría después de los 10 años, cuando ya organizó su pensamiento, porque la escuela lo llevó en ese recorrido, más todo lo que hizo familiarmente. Y tercero, yo le regularía ese tiempo, pero le preguntaría qué hiciste. Pasaría esa instancia de volver a la afuera, okay, ir a la reflexión. ¿Qué estuviste haciendo? Y estuve jugando, y entré al TikTok, y no, me perdí porque quería abrir un juego y no pude. Entonces empieza a verbalizar y no nos quedamos con esa comunicación fragmentada y limitada. Entonces empieza, perfecto, a haber una comunicación. ¿Y sabes qué también empieza a haber? Que uno está vinculado con él, que a uno le importa a él, exacto, o ella, y que tiene cosas para contarnos. Mm. Entonces, excelente, esto está buenísimo si podemos recuperar el uso que hizo del dispositivo. Mariela, sí, súper interesante. Cada cosa que nos has dicho, valiosísima esta charla. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Tengan buena mañana. Gracias, Mariela Miranda, licenciada en Ciencias Psicopedagógicas. Vamos a